Estamos de regreso, queridos amigos de Circuito Éxitos, y estoy en un lugar mágico. Este es el Hospital de los Peluches, y estoy con Lilian Gluck, que es pues la mamá de todos estos peluches y la persona que tuvo la idea de hacer esta obra bellísima. Estoy encantada de estar aquí contigo. Gracias, y yo contigo, la verdad. Muy agradecida. A ver, cuéntale a nuestros radioescuchas, que también nos van a poder ver cuando yo monte este video en mi canal de YouTube. Y pueden ver el post mío en Instagram, @cejaimesb, del Hospital de los Peluches. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, la idea surgió porque en el año 2017 ya se habían ido mis hijos del país. Y quedaron unos juguetes, unos peluches, quedaron juegos educativos y cosas que ellos habían dejado que no se iban a llevar. La gente nos tocaba la puerta: señora Lili, regálenos algo para regalarle a un niño, deme un poquito de dinero, me regala dinero para la pinta de diciembre. Yo decía, pero ¿por qué todo tiene que ser nuevo? Yo me volteé hacia los cuadros, hacia los cuartos de mis hijos, y vi todo lo que había, podía ser mucho o poco, y dije, vamos a regalarlo todo. Pero ¿cómo vas a regalar algo viejo? No se va a ver viejo, lo vamos a reutilizar, lo vamos a reciclar y vamos a hacer de este planeta un sitio más sustentable. Pues hablamos con las vecinas, hablamos con la gente de la cuadra. Qué lástima que no te toqué la puerta. Bueno, pero ahora ya sabes en dónde estoy. Ya yo sé dónde está. Y ya sabes en dónde me vas a ir a tocar. Ya Carolina nos va a ayudar también. Entonces le dijimos a todas que reunieran todo aquello que ya sus hijos no usaban. Muchas son amigas mías que tenían hijos o en el interior del país o fuera del país. Recogimos 380 juguetes y peluches. Los lavamos, los pusimos bonitos. A los que les faltaban ojitos, les pusimos ojitos. Cosimos. Y quedaron hermosos, les pusimos unas chucherías y los mandamos para el Hospital Clínico. Los regalos fueron una belleza, la gente pensó que estaba recibiendo algo nuevo y nosotras quedamos muy contentas. Al año siguiente nos quedó el buen sabor de boca y mi hija me dice, ay mamá, vamos a hacer un volantín para que tú puedas mostrar esto, este proceso y este proyecto tan bonito a la gente, que la gente se anime. Bueno, hasta el día de hoy, después de casi 4 años y medio, hemos reciclado más de 30.000 juguetes, peluches, juegos educativos. Wow. Y los hemos entregado a todos los sitios donde nos han llamado. Hemos ido a escuelas, hemos ido a hospitales, hemos ido a casas de abrigo, colegios, la calle, donde nos llamen. ¿Ok? Pero lo interesante de esto, y si me permites que me extienda un poquitico más. Bueno, lo interesante de esto es que esto que tenemos nosotros aquí, que es un peluchito, ¿ok? Es un valor puesto en físico, ¿ok? ¿Qué quiere decir un valor puesto en físico? Además de que está arreglado de una manera muy cariñosa y de una manera muy bonita, está lavado, tiene sus ojos, tiene la piel en perfecto estado y está totalmente recuperado y con posibilidades de ser reutilizado. Él lleva una tarjeta, ¿ok? La tarjetica dice así: hola, soy tu nuevo amigo. Soy un peluche con experiencia, pues jugué con otro niño. Quiéreme y cuídame, que yo haré lo mismo contigo. Cuando seas grande, regálame un niño que me quiera y juegue conmigo como tú. El valor de reciclar. El valor de que todo el mundo tiene algo en la casa que puede ser no útil en estos momentos para esa persona, pero que puede ser oro para nosotras y para que otro niño juegue con un peluche con experiencia porque jugó con otro niño. Y ese es el mensaje del Hospital de Peluches, el valor de reciclar y el valor de saber que sin tener que utilizar muchísimo dinero, tú puedes tener una obra loable. Claro. ¿Cuánto hubiésemos gastado nosotras comprando con 30.000 peluches comprando los nuevos? No, un dineral. No podríamos. Fíjate que además lo que me encanta es que les estás regalando juguetes que, a pesar de que no son nuevos, están como nuevo, porque muchas veces se desprecia al pobre diciendo, pero dale eso, que no importa, que no tiene nada. Claro. Oye, si no tiene nada, con más razón le tienes que dar algo lindo. Por supuesto, es lo que venimos hablando. Nosotras no solo trabajamos lo que es el regalar y el hablar de reciclaje. Uno de los valores más importantes del Hospital de Peluche es la dignificación y el respeto de todo niño. Ningún niño, como tú bien dices, porque sea humilde o porque tenga cualquier situación de vulnerabilidad, tiene por qué recibir un peluche o un juguete en mal estado. ¿Cómo crece un niño? Lo he dicho en innumerables ocasiones. ¿Cómo crece un niño que tú desde chiquito le dices, no, dale eso, total, no tiene nada? Nunca va a salir de la pobreza. No va nunca a salir y siempre va a crecer excluido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dignificar a esos niños. Y nosotros, a través del Hospital de Peluche, uno de los mensajes más importantes es ese.
el valor de dignificar y respetar. Aquí estamos rodeadas de peluches. Ahorita vamos a identificar el circuito. Quédense ahí que ya regresamos con Lily Gluck del Hospital de los Peluches. Vamos a ponerlo en cero otra vez. Empezar. Lo reinicio. Ajá. Tú me dices, ya. Ok, voy. Las barrices están secando afuera. Tráela. Está aquí una barrice. Menos mal que mi Miradi existe. Pero mira, dispárate aquí para que te vean y salgas tú también. No, no te preocupes, yo soy aquí la tarea de... Ok, iniciar aquí, ¿no? Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estoy en el Hospital de los Peluches, en casa de Lily Gluck, que, bueno, es el hada madrina de toda esta maravilla. Entren, por favor, en mi Instagram, @cejaimesb, para que vean el video que hice sobre el Hospital de los Peluches. Ahora, aquí está Miradis, que es una gran ayudante que nos quiere acá, salir. Ven acá, Miradis, porque ¿qué nos trajo? Aquí yo tengo exceso las de... ¡Las Barbies! Aquí están las Barbies. Mira qué belleza, ¿qué? Gracias. Y aquí mira, están, ¿qué? ¿Viste Ken? Sí, bueno, Miradis, ven, Miradis, asómate. Asómate para que Miradis salga y te vean. Es una voluntaria muy, muy, muy querida, está pendiente de absolutamente todo. Y eso es algo que yo te quería también nombrar. El Hospital de Peluches es especial por sus voluntarias. La energía, la sinergia, el amor de la gente que trabaja aquí es todo. Yo tengo un grupo de voluntarias maravillosas, que no solo vienen a hacer un poco de manualidades, que han entendido que el valor de estar aquí es después ir a todos los sitios donde vamos a entregar todo lo que hemos hecho. Yo quiero ir a entregar, me va a llenar de felicidad. Te va a llenar de mucha felicidad porque vas a entregar un juguete como ella. Totalmente. Mira, sí, peinada, todo. Sí. O sea, que y ustedes le hacen ropita también. Tenemos gente que hace ropa, tenemos gente que recicla la ropa, que la cose. El pelo está totalmente recuperado con suavizante, los lacitos, todo. No sé, es una maravilla. Sí, tienen zapatos, está tienen como accesorios. Nueva, sí. Sí. ¿Ok? Y ese es el valor, ¿no? Ese es el valor de dar algo en muy, muy, muy buen estado. Así que la gente que tenga peluches, que tenga Barbies, que tenga juguetes, miren, con mucho gusto, si ya no tienen uso en vuestras casas, aquí los recibimos. Pero una cosa muy importante, aprendamos a dar. Nosotras reciclamos, pero nosotras no hacemos nada con una muñeca que no tenga piernas. Nosotras tenemos que pensar cómo entregamos. Claro, ¿okay? ¿Cómo puedes entregar una cosa usada pero en buen estado? En buen estado, o puede estar sucia, o puede tener una mancha, o el pelo puede estar, o puede estar hasta desnuda. Pero ¿cómo reciclamos una muñeca? Bueno, vamos a poner que nosotros tengamos piernas, o que los dedos estén mancillados, o que la cara esté rajada, o una muñeca con sistema que tenga todas las partes. Hay cosas que ya nosotros tenemos que saber, que hay que entregar, y hay que entregar con dignidad, aunque estén sucias, no importa, pero que cuando tú la veas digas, es sí recuperable. Se puede, claro, sí se puede recuperar. Claro. Eso es lo importante. Pero me parece, eso es lo importante. O sea, me da como indignación de que te hayan traído muñecas sin piernas. Pasa, la gente pienso que a veces considera que al ser un hospital de peluche nosotras tenemos todo, nosotras tenemos un límite en nuestra actuación, nosotras hacemos lo mejor que podemos, inclusive hemos recuperado muñecas con algunas manos rotas, se le han pegado, pero hay momentos donde ya tú puedes saber que hay algo que ya no puede funcionar, que una mujer, una muñeca que tenga un mecanismo y que ese mecanismo esté totalmente desintegrado, la muñeca no está utilizada. Pero claro que entonces, no. Entonces entreguemos con cariño, ¿no? Y además enseñar sí a los niños a dar. Exacto. Porque exacto, tú enseñas a un niño importante a ser generoso y va a ser un mejor ser humano en todos los aspectos todos de su vida. Y cuando, exacto, y cuando le enseñas a dar correctamente y ese niño viene con esa emoción y entrega eso, eso es lo que tú dices, es un acto educativo, es un acto, yo no sé decirlo, de amor, de cariño, de claro, despertar en ellos los mejores sentimientos. Y eso es lo que nosotros buscamos, tanto a quien entregamos como quien nos entrega a nosotras, y estos mismos valores los trabajamos en el hospital con las voluntarias. ¿Cuál es el Instagram del hospital? Mira, las redes sociales, el Instagram es @elhospitaldepeluches. El Hospital de Peluches. Sí, ajá. Y tenemos una página web muy linda, que los invitamos a todos a verla, que es elhospitaldepeluches.com o .org, de las dos maneras entra. Nos pueden contactar, tenemos correo, elhospitaldepeluches@gmail.com. Y bueno, no hemos dejado de responder ni un solo mensaje. Chica, pero qué maravilla. Pero es que miren esta belleza. Miren este unicornio. Este unicornio está como
Bueno, es que todo está como nuevo. Vamos a enseñarles a este señorito. Miren este señorito. Ah, sí, enséñales ese que es una maravilla. Señorito, entonces.